y aunque no es materia del panel, quiero referirme a la desaparición forzada de las mujeres. Decirles que nos duele mucho que situaciones como esta sucedan en nuestro país y en nuestra querida Celaya. No es la excepción, Celaya no es la excepción, pero sabemos que atrás de ellas hay hijos, madres, hermanos y familiares que están sufriendo en el desconsuelo de no saber de su paradero. A sus familiares les digo que desde el gobierno municipal estamos para apoyarles, que por favor se acerquen al Instituto de las Mujeres en Celaya, con Isaura, en donde se cuenta con un gran equipo para que tengan el acompañamiento psicológico y jurídico que requieran. Cuenten con nosotros. Las abrazo, los abrazo de todo corazón.